Viernes 8 de diciembre y hay mucho de lo que hablar. ¡Hola, viernes! Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Ya se pasaron de lanza. El gobierno le pidió a Verónica Abad que ella misma se pague el pasaje. Hasta esta hora aún no se va a Tel Aviv. Y Fitzpatrick prende el ventilador. El embajador de Estados Unidos en Ecuador habló de narcos en el fútbol y hasta en medios de comunicación. Y la delincuencia está tan tenaz que hasta le robaron a John Wick. La casa de Keanu Reeves en Los Ángeles fue invadida por ladrones que se llevaron un arma de fuego. La novela israelí de Verónica Abad todavía no se termina. ¿En serio? No bastó con quitarla del mapa político, mandándola a Israel y apurarla para que esté en Tel Aviv hasta el 10 de diciembre. Al parecer, el gobierno le habría pedido a Vero hasta que se pague su propio pasaje. Es que ya esto sobrepasa la humillación. En todo caso, la Vero ya envió sus observaciones con 17 páginas y no piensa viajar hasta que le resuelvan lo elemental. Es decir, al menos que la estadía y la comida se dejen ya solucionado. Prepárate porque la vas a pasar mal. Vas a perder toda la autoridad que te queda. Y mientras eso pasa, el embajador de Estados Unidos en Ecuador decidió prender el ventilador. Michael Fitzpatrick, conocido ya por sus viejas declaraciones alrededor de la existencia de narcos generales en el gobierno, esta vez redobló la apuesta. Habló desde narcos en el fútbol y en medios de comunicación. Estos no solamente mueven fichas en el sector público, no. Están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias de exportes. Sus testaferros ahora están metidos en hasta la pasión nacional, el fútbol, usando algunos equipos para lavar su cara y su plata. Caray. Y ya hemos visto el desplomo de algunos de los medios sociales que fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público nacional y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos. Excelente, Mr. Michael. Ahora ya sabe lo que tiene que hacer. Cada una de esas escandalosas declaraciones deben ser llevadas a fiscalía para que sean investigadas. Caso contrario, solo serán eso. Palabras escandalosas y ya. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Pero la delincuencia no da tregua nunca. Aguante, ¿quién? ¡Aguantad! Esta vez ocurrió en Estados Unidos, donde unos ladrones decidieron entrar a la casa del actor Keanu Reeves para robarle. Así es, le robaron al mismísimo John Wick. ¡No! La delincuencia no perdona a nadie, no importa si eres un simple ciudadano común y corriente o si eres el defensor de perros más sanguinario de la historia. En todo caso, parece que los ladrones no saben lo que les espera o no vieron lo que pasó la última vez que le robaron a Keanu Reeves en su casa. Ustedes vayan con todo a regalarnos bendiciones con sus likes, suscribiéndose y comentando. Y siempre busquen ser grandes, así como este gatote. Es un gatote. Con muchos caballos de fuerza. Un abrazo y nos vemos el lunes.